We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell. A love no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can live a lie, running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. Fue por mi padre, porque yo la discapacidad, bueno, la diversidad funcional que tengo es de nacimiento. Y yo tenía como año y medio o así, y mi padre ya en casa me tiraba a la piscina como si nada. Y entonces yo empecé a nadar. Se decidió que la natación fuera un método fisioterapéutico para mí. Descubrí que tenía aptitudes para competir y a los 7 años empecé a competir. La natación parece que sea un deporte individual, pero para mí es un deporte colectivo. Porque yo soy deportista, sí, es mi 50%, pero el 50% es mi familia, que es la que me lleva a entrenar todos los días. El 50% también porque es la que me apoya. Y la otra parte es el cuerpo técnico, porque si yo no tuviera un entrenador arriba que me dijera lo que tengo que hacer, yo no podría hacerlo por muchas aptitudes que tuviera. Creo que uno de los objetivos que pude cumplir fue ser campeona de Europa en el 50 braza, bajar mi marca 5,5 segundos en el 50 espalda, también en ese dicho europeo. Y aparte yo pensaba que ya dije, ya he llegado al tope, ya no creo que en este campeonato no consigo ninguna medalla más. Y que si tú haces el trabajo del día a día bien, todos los días entrenas, todos los días y todo sale perfecto. Cuando llega a la competición, todo sale. Llegamos tan justas que yo no sabía que había ganado. Me sacaron del agua y pregunté, ¿qué ha pasado? Porque no tenía ni idea. Y de repente me dicen, toma, habla con tu entrenador que está en el móvil. Me pasaron a mi entrenador y me dice, enhorabuena. Le digo, ¿por qué? Dice, ¿no lo sabes lo que has hecho? Y le dije, no. Y dice, has sido campeona de Europa. Y yo, vale. Digo, te dejo que estoy muy cansada, cuando llegue al hotel te llamo. Porque es que de la fatiga que tenía no podía hablar. Y yo creo que ese era el momento que yo crucé la pasarela, dirigiéndome a donde estaban los familiares. Yo creo que ese fue el mejor momento para mí. Entre comillas, entiendo lo que es el trabajo de ser periodista, que es el que quiero desarrollar en un futuro cuando el deporte no me motive y no disfruto haciéndolo. Me inculcaron tanto en mi familia deportiva, que es la piscina de Campanar, y la Federación Valenciana de Deportes Adaptados, y mi familia sobre todo, a que el deporte no me iba a dar de comer y los estudios sí. Porque yo no voy a ser un Cristiano Ronaldo, no voy a ser un Fernando Alonso, y porque desgraciadamente en nuestro país lo que más vende es el fútbol. Entonces sabía que tenía que estudiar. Los medios tienen la mala costumbre de hacer que una persona, entre comillas, rota no va a vender. Es decir, una persona que vaya en silla no vende. ¿Por qué? Porque somos discapacitados. Y si la gente entiende la palabra discapacitado por tener menos capacidad que otra persona. Yo lo suelo llamar diversidad funcional. Oír en los medios de comunicación ser minusválido, ser disminuido, ser discapacitado y ya por quemarlo tanto, tener una tara. Y claro, dices eso, es que realmente todos somos iguales, porque nadie tiene la capacidad total de hacer algo. Abogo porque los medios de comunicación ayuden a normalizar y a demostrar que una persona con diversidad funcional hace lo mismo que cualquier otra persona. Gran diferencia que tiene el proyecto FEN en relación a otras becas es que equipara al deportista olímpico y al paralímpico por igual. Eso es mucho de agradecer, y que realmente lo que les prima es el esfuerzo y el sacrificio que tú haces, que realmente no le echan tanto peso al resultado, porque hay muchas becas que para obtenerlas te exigen un resultado, que al fin y al cabo te acabas estresando de que tienes que hacer esa marca para que no te quiten la beca y tal vez no llegas si esa beca se va para afuera. Por ejemplo, a mí el hecho de no darme la beca me han cortado las alas, porque yo allí tenía mi vida. No dependía de nadie para que me llevara a entrenar. Yo allí tengo mis amigos. Yo allí iba sola a la facultad. Hacía todo yo. Ir más cómoda a entrenar y más relajada, porque
No me tenía que esperar a que mis padres lleguen de trabajar. Cuando me preguntan, ¿vas a ir a los juegos? Digo, eso por favor no me lo preguntes aún, quedan 3 años, no se sabe lo que va a pasar de aquí a 3 años, pero con eso no quiero decir que no quiera o que no vaya a ir. Hay que centrarse en el trabajo del día a día, hacer el trabajo, y hay que pensar, por ejemplo, en el campeonato de España que tengo en el mes de marzo. Y cuando llega el mes de marzo y salgan las mínimas del Campeonato de Europa del 2014, pues ya pensaremos en el Campeonato de 2014. Y luego ya llegará Río. You wreck me. Yeah, you wreck me.